Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo, www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Vamos a hacer a continuación el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, que es el título Pet Project número 115. Es la entrega número 2 del módulo producto. Bueno, había comentado en el anterior video que les quería hacer una exposición a nivel de CorelDRAW, pues para que ustedes conozcan cómo es que construyo el fondo de formulario que vamos a utilizar para productos. Bueno, entonces, quiero aclarar que aquí, pues, en este caso, lo primero a nivel de CorelDRAW es que nosotros tenemos un lienzo. Este lienzo en este momento está trabajado en milímetros, está en tamaño carta. Entonces vamos a hacerle una pequeña orientación horizontal. Y como ya existe la imagen, entonces vamos a abrir. Entonces aquí yo voy a abrir la imagen, un CDR, así se llama la imagen. Y lo que voy a hacer es buscarla. Bueno, entonces acá esta imagen... Y vamos acá a mirar, es la imagen que tenemos acá, esta, que se llama ventana servicios. Vamos a abrirlo. Entonces, ventana servicios, pero ventana servicios, este es el modelo como tal, pero yo lo voy a cambiar con un nombre diferente. Yo le digo aquí archivo, guardar como, y lo voy a llamar ventana productos, y le digo guardar. Él está guardando, ¿sí?, en esta versión que se llama CorelDRAW X7, ¿no? Ahí está. Versión 17.0, pero es la X7. Está guardando, ¿ok? Si usted por alguna razón está trabajando en una versión anterior, pues aquí tiene que abrir y ahí tiene que elegir la versión anterior. La 11, la 12, la 13, 14, 15, bueno, cualquiera que fuera, ¿no es cierto? Porque a veces no hay compatibilidad. Cuando yo trabajo en la 17 y lo intento abrir en una 11, no me va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí le digo guardar. Entonces, una vez que ya lo tengo guardado, aquí arriba podemos ver, dice ventana producto.cdr. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí en este punto, lo primero que yo voy a hacer es cambiar la palabra que tengo yo acá. En este momento, cuando yo le di un clic a todo esto, así, lo encuentro que está totalmente agrupado. Entonces, en la parte arriba, debajo de esta barrita, aquí está la barra de título, aquí está la barra de los ítems o de las diferentes tareas que uno puede hacer, como son archivo, edición, ver, diseño, objeto, efectos, mapas de bit, texto, tabla, herramientas, ventana, ayuda, ¿no? Entonces, acá tenemos los iconos que son, hacen parte de la primera barra, la general, ¿no es cierto? Y después viene una barra que demarca la primera instancia, longitud, XY, posición, ¿no?, de esta imagen, ¿no?, XY, ¿sí?, donde X es la horizontal y Y es la vertical. En otras palabras, como las matemáticas, la X es la abscisa y la Y es la ordenada. Bueno, y tenemos por este otro lado el ancho y el alto de la imagen. En este caso, la imagen acá tiene 821.575 px, que significa px píxeles. Entonces, nosotros siempre tenemos que acostumbrarnos a que cuando estamos trabajando con las imágenes debemos, en lo posible, trabajar con píxeles y no con centímetros ni con milímetros. ¿Píxeles por qué? Porque vamos a trabajar en función a una pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esa parte que se tenga presente. Bueno, entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el objeto, que en este caso esto de esta imagen, está agrupado, tenemos que buscar una herramienta que nos permita desagrupar. Entonces, para esto encontramos hacia la derecha acá esta herramienta que dice desagrupar. Igualmente también se puede trabajar el comando abreviado control U. Entonces le hacemos un clic. Con esto ya prácticamente toda esta imagen queda separada. Entonces separar quiere decir que yo puedo tocar acá, ¿sí?, este elemento, puedo tocar este, puedo tocar este, puedo tocar este, entonces no hay ningún problema. Wow. Entonces acá, este pedacito que está acá,
Le voy a cambiar la palabra de servicios por la palabra producto, ¿sí? Entonces acá voy a bajarle de tamaño. Actualmente está en 16, lo voy a bajar a 14. Y sencillamente, como vemos acá, tenemos uno, ahí tenemos dos. Entonces ahí le vamos a poner 14. Listo. Y acá, en vez de este, le vamos a poner uno más gruesito. Vamos a ponerle, gruesito podría ser, a ver, digamos bajando a ver cuál nos puede servir. Puede ser este está mejor. Entonces ahí le ponemos la palabra producto. Entonces aquí hacemos un clic en la herramienta de texto. Y ahí, clic, clic, y le escribimos en vez de servicio la palabra productos. Listo. Productos. Bueno, entonces, una vez que ya está acá, esta palabra, a veces uno cuando hace un movimiento con el scroll del mouse es para incrementar el tamaño, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, acá esto lo que vamos a hacer es bajarlo un poquito más y acá le vamos a subir un poquito más. Acá lo ampliamos otro poco más. Listo. Ahí está bien. Y en cuanto al color, le vamos a decir que es amarillo para que nos quede así. Y en cuanto a la letra, decimos clic derecho para que nos quede verde. Clic derecho en el color verde para que nos quede así como está. Bueno, una vez que ya está ahí, entonces dice productos. Perfecto. ¿Qué es lo que a continuación vamos a hacer? Entonces, este elemento que tenemos acá, ¿no es cierto? Vamos aquí a borrarlo, ¿no? Entonces, aquí nos quedó la cajita lista para poder montar este y vamos a borrar este también. Ahí también nos quedó la cajita lista y este también. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente instalar acá como una especie de circunferencia. ¿Con qué? Con el dibujo del producto. Entonces, para eso, por ejemplo, yo voy aquí a construir una circunferencia, ¿no? Entonces, más o menos por acá, yo creo que es el centro de la circunferencia, ahí. Clic, sostengo, mantengo tres teclas en presión, que son la tecla Shift, Control y Alt, al tiempo. Entonces, voy sacando y así de esta manera, ya tengo mi circunferencia y en esa circunferencia voy a meter el producto. Mucha atención. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, va así. Entonces, el producto. Entonces, tengo que ir a archivo, tengo que ir a importar y voy a buscar el producto, cualquier producto de los que están a nivel de concentrados. A nivel de concentrados. Entonces, vamos a buscar acá en software veterinarias, en imágenes, en concentrado. Aquí tengo cualquier cantidad de productos. Entonces, vamos a poner uno bien bonito. Puede ser un amarillo, puede ser este. Y le decimos importar. Entonces, acá yo lo pinto. Y ya está listo. Y este elemento lo voy a incorporar acá en esta figura. Entonces, para eso, seleccionándolo, yo le digo acá en el menú, objeto, vamos a la herramienta, Power Click, vamos a la subherramienta, situar dentro del marco. ¿Cuál es el marco? Pues la circunferencia. Y ahí ya nos quedó definido el dibujito. Como nos vemos, ahí ya quedó. Entonces, esto cuando se ve, ¿qué nos representa? Pues que es el concentrado. Ahora aquí, en este punto, ¿no es cierto? Necesitamos incorporar, por ejemplo, un utensilio, ¿no? Cualquier elemento que tenga que ver con un collar, que tenga que ver con un medicamento, que tenga que ver con un arnés, etcétera, cualquiera de esas cosas. Entonces vamos así. Archivo, importar. Entonces yo me regreso acá y por acá voy a decir accesorios. Entonces acá tengo cualquier cantidad de accesorios. Entonces voy a buscar, por ejemplo, algo relacionado con accesorios. Puede ser, por ejemplo, vamos a pensar, digamos, en este medicamento, este que tenemos acá, ¿sí? O puede ser este que está acá, que tiene que ver con un champú. Entonces le decimos acá importar. Y acá
lo vamos a pintar ahí, puede ser ahí. Entonces, este elemento lo vamos a incorporar acá. ¿Sí? Ahí lo vamos a incorporar. Entonces, este elemento lo vamos a incorporar acá. Entonces, para eso le decimos así. Objeto, Power Clip, situar dentro del marco y tomamos este marco. Entonces, hacemos un clic derecho y le decimos editar Power Clip. Entonces, este dibujito lo vamos a poner exactamente acá. ¿Listo? Clic derecho y luego le decimos finalizar. Entonces, va a quedar de esta manera. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, entonces acá vendría la otra parte que sería la figura de lo que tiene que ver con la prenda. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces, le decimos archivo, importar, y vamos a utilizar, por ejemplo, esta prenda, importar, más o menos ahí. Y esta prenda la vamos a incorporar acá. Entonces decimos objeto, Power Clip, situar dentro del marco. Ahí, y ahí ya nos quedó. ¿Ah? Ahí ya quedó. Entonces, así de esta manera, ¿cómo nos queda? Concentrados, accesorios y prendas. ¿Sí? Entonces, acá se representa todo lo que son collares, lo que son los arneses, los elementos de aseo, etc. Y acá todo lo que son solo prendas. Y acá todo lo que son solo concentrados. No más. Entonces, eso es todo. Bueno, una vez que ya tenemos esto aquí así, listo, entonces todo esto lo vamos a convertir en una imagen. Entonces, todo esto se selecciona, todo esto se podría agrupar. Entonces, acá le decimos agrupar. Y aquí, entonces, vamos a archivo y le decimos exportar. Entonces, al exportar, vamos a buscar la carpeta donde alojamos esas imágenes. Las imágenes, ahí está, entonces ahí tenemos la imagen, por ejemplo esta era una ventana servicio, entonces esta se llama ventana productos, entonces le decimos exportar, es un JPG, ¿listo? Y ahí ya pues quedó listo, le decimos aceptar, entonces esta imagen ya como tal queda lista, y esta imagen que es, está hecha en CorelDRAW, pues la vamos a grabar, entonces le decimos archivo, guardar, y ya prácticamente no le haríamos nada más de tratamiento a esta parte de acá, entonces podemos ya cerrar. Bueno amigos, eso ha sido todo en este video, espero que pues un poquito de CorelDRAW hayan aprendido. Igualmente, si ustedes necesitan un poco más de instrucción en CorelDRAW, pues no duden, me escriben y con mucho gusto yo puedo preparar un tiempo para diseñar unas clases a nivel de CorelDRAW y poderles dictar a ustedes pues de lo que yo sé, ¿no? Porque yo no soy una experta, no lo soy. Pero pues por lo menos me defiendo con la herramienta. Bien, entonces no siendo más, quedo muy agradecida con sus comentarios. Quedo muy agradecida con sus comentarios, con el like. Que puedan participarle a otras personas que necesiten aprender bases de datos relacionales. Difundan el tema y el nombre de InfoYayate a todas esas personas que lo requieren en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Australia, en cualquier punto del mundo estamos nosotros aquí atentos y dispuestos a poderles ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y esperen el próximo video. Hasta pronto.